Oigan, esta mañana hubo una noticia que realmente ha conmocionado al mundo de la rumba en Bogotá, a muchos DJs y también a las mujeres, porque las autoridades están tras el responsable del asesinato de una mujer en Bogotá conocida como la DJ Valentina Tres Palacios, que fue encontrada por un reciclador en una calle de la capital. Por eso a esta hora nos vamos a conectar con nuestro compañero Julián Ríos. Él ha estado al tanto de esta investigación, ha estado al tanto pues de esta noticia. Julián, buen día y bueno, ¿qué pasó? ¿Quién era esta mujer que fue encontrada en las últimas horas? Hola, José Miguel, antes de pasar a decirle en qué lugar fue que fue hallada esta joven de 24 años, voy a mostrarles en qué punto me encuentro. Este es el sector de el barrio Los Cámbulos en la localidad de Fontibón. Mire, la policía incluso permanece aquí en el sitio donde encontraron a esta joven DJ asesinada. Y en el costado de atrás, donde están los policías, es la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado. Aquí en este punto de este parque de Los Cámbulos, en uno de estos contenedores que están aquí en este parque, hacia las 2 de la tarde, un reciclador estaba haciendo su trabajo, abrió José Miguel y televidentes de Noticias Caracol ahora, abrió este contenedor que está precisamente acá. Abre el contenedor para sacar su material reciclable, lo abre y acá en el interior encuentra una bolsa plástica y encuentra a la joven muerta que estaba en pijama. Incluso ahí hay una cartera, parece que es de la misma joven, una cartera. Y cuando se da cuenta de este macabro hallazgo, pues alerta a las autoridades. Alerta a las autoridades. Inmediatamente el reciclador cierra aquí el contenedor, alerta a las autoridades que llegan a este lugar y descubren que se trata del cadáver, del cuerpo de una mujer, un feminicidio que empiezan a investigar. Nosotros le hicimos el seguimiento de las mismas horas de la tarde del día de ayer y contactamos a la familia finalmente. Finalmente se trataba de la joven Valentina Tres Palacios, una joven reconocida en el arte musical, profesional como DJ y presentaba conciertos y hacía presentaciones a nivel nacional y también internacional, José Miguel. Pero fue en este sitio donde estamos aquí volviendo a mostrar donde fue abandonada. Materia de investigación, las autoridades todavía no han recogido varias cámaras. José Miguel le va a mostrar en esa fábrica que está al fondo, donde están trabajando esos señores, una fábrica de acero. Hay una cámara súper clave, pero están esperando a los investigadores que aún no llegan a recoger este material probatorio. Todo un misterio este asesinato, José Miguel, de esta joven modelo reconocida DJ en esta área. Me causa curiosidad y es que usted ha abierto allí esta caneca, esta parte de la basura en esa zona de Bogotá. Eso no debería estar acordonado, usted aparentemente dice, y usted ha sido experto en cada una de sus investigaciones y seguimientos, que usted siempre encuentra piezas claves de las investigaciones, ha encontrado incluso pistolas, ha encontrado cosas, pero esto no debería estar acordonado, este lugar, porque bueno, vemos la presencia de la policía. ¿Qué ha pasado con la investigación entonces? Bueno, José Miguel, supuestamente ayer hubo un acordonamiento de la escena del crimen y se recogieron todas las pruebas necesarias. Posiblemente esta cartera que vimos aquí le pertenece a otra mujer o a otra persona que la haya abandonado o la haya botado ya como material reciclable. Ayer tuvo que haber una escena del crimen aquí, se tuvo que acordonar y los investigadores y el personal del CTI que hizo la investigación recogió todo el material probatorio. Como ya no hay una cinta aquí en este momento, están transitando los carros, pues ya uno puede venir y mirar, incluso recoger este tipo de material. Muchas veces, José Miguel, como usted lo dice, a los investigadores del CTI y a los investigadores de la policía se les olvidan muchas cosas. Hemos encontrado, como usted dice, algunas pistolas, hemos encontrado carnet, documentos que son valiosos en la investigación, porque al parecer se les pasa por alto a ellos. Pero en este caso, la joven se hizo la inspección de cadáver en este mismo sitio. Resultó ser Valentina Tres Palacios. Ella es de Bogotá, pero sus familiares son del departamento de Córdoba. Ellos dicen, José Miguel, porque estos son datos importantes, que el sábado se fue de rumba, se fue de fiesta a una discoteca con su novio. Ella tenía un novio norteamericano. Él venía, la visitaba y vino la semana pasada.
para visitarla. Se fueron de fiesta y la última vez que la vieron o tienen conocimiento es que se fue con ella a una discoteca, pero no se conoce ahora el paradero ni han encontrado a este novio que es de Texas en los Estados Unidos, José Miguel. Julián, y eso es bastante clave porque dicen las autoridades es el principal sospechoso de lo que le pudo haber pasado a esta joven DJ Valentina Tres Palacios. Julián, quería preguntarle, usted ha estado allí en la zona, obviamente, pues debieron haber algo, hubo algo raro, dice la gente que vio algo raro, movimientos extraños, sí. O prácticamente esto ocurrió en horas de la madrugada en donde nadie se percató de lo que sucedió. No, señor, al parecer fue a plena luz del día que la dejaron abandonada, pues al parecer como en una especie de bolsa, ella estaba con su pijama, pero hablamos con una persona de uno de los habitantes, a ver si me acompaña aquí Miguel, una de las personas que viven acá en estas casas, ahorita golpeamos, ya no quieren hablar, pero golpeamos y hablamos con ellos y ellos nos dicen, la señora nos dice que en este contenedor que vino una persona y arrojó unas basuras, pero que hacia las 2 y 3 de la tarde la persona que estaba reciclando el reciclador abrió el contenedor y se dio cuenta que había una persona ahí que había fallecido y que se trataba de una mujer. Entonces, al parecer, el dejar el cadáver fue un hecho que ocurrió en las horas de la mañana y el mediodía, o sea, casi a plena luz del día. Por eso incluso los policías permanecen aquí. Esas son bicicletas de personal de la policía y están en los alrededores esperando, José Miguel, al personal de la SIJÍN, de la unidad de delitos y también al personal del CTI, porque pues ya han pasado casi 24 horas y no han venido a recoger y a mirar el material probatorio que les puede servir para poder hacer seguimiento o bien sea a la persona responsable o bien sea José Miguel al novio, porque el novio no aparece, el novio no contesta. Vamos a hablar más adelante con la familia, con la mamá y el papá de esta joven, que tienen también material probatorio importante para poder identificar a esta persona. ¿Nos puede adelantar algo de eso, Julián? Porque eso es bastante clave. ¿Qué le ha dicho la familia en esa comunicación, en ese contacto que usted ha tenido con ellos? ¿De pronto habían denuncias, amenazas, tenía problemas con su pareja sentimental? ¿Se pudo comunicar minutos antes de ser asesinada? Más o menos, ¿qué le han podido contar previamente antes de que usted ya pues, sostenga este encuentro con la familia de Valentina? Bueno, hablamos con el tío que es el que está dando como la vocería. Hablamos con el tío y... Viene, hola, una pregunta, qué pena. Es que estamos informándole a los televidentes en Noticias Caracol ahora el hallazgo de esta mujer ayer. ¿Qué supieron ustedes? No, lo único que se sabe es que es una mujer que estaba dentro de una maleta, pero pues la verdad, lamentable como el hecho, porque sí. Pues no sabemos nada. ¿Y a qué hora la encontraron? En horas de la tarde, como a las 2 de la tarde. Pero la verdad es que este tema de los contenedores sí se presta para eso, ¿no? Para el tema de los recicladores, de la gente consumidores de droga. Ahora imagínense, o sea, ¿cuántos cuerpos más vamos a tener para que quiten esos contenedores que se presentan? Supuestamente, ¿a qué horas la dejaron a ella abandonada? No se sabe nada, la verdad es que no se sabe nada. Nosotros no sabemos nada del tema. Bueno, lamentable lo que ocurrió y sobre todo con las mujeres este feminicidio, ¿no? Sí, señor, lamentable la verdad. Muchas gracias por su colaboración, que esté bien. Bueno, son personas con las que hemos hablado durante las horas de la mañana y que cuentan estos hechos. Dicen que los contenedores, José Miguel, se prestan para eso y que este caso ocurrió, como lo decíamos, en las horas de la mañana y hasta las 2 de la tarde hallaron el cuerpo. La familia dice que el principal sospechoso es esta persona norteamericana y que quieren que las autoridades lo busquen rápidamente, aparezca, porque tienen temor, según ellos, que pueda haber salido, incluso como estamos aquí al lado del aeropuerto, supuestamente, dicen ellos, puede haber abandonado y haberse dirigido a tomar un vuelo internacional, José Miguel. Sin duda, Julián, y qué pena, lo sigo molestando porque son muchas preguntas que nos llegan a esta hora en nuestras plataformas, Julián, y no sé si usted de pronto tenga conocimiento del paradero del reciclador, que es una pieza clave en esta investigación, porque fue esa persona, recordemos, que encontró el cuerpo en este contenedor. ¿Se sabe algo del reciclador? Sí. No, las autoridades no tienen, digamos, conocimiento de cuál es su lugar de
de estadía donde se la pasa él. Él se entregó una información a las autoridades y se fue. Y la policía dice que con base en eso y con base en que lo que puedan recoger aquí, pues están investigando este caso. Pero nosotros no tenemos información de dónde se encuentra en ese momento, porque son personas que hacen el reciclaje, pero es un reciclaje callejero y están en una zona, están en otra zona y terminan en el sector de María Paz, en el sector de la localidad de Kennedy, terminan allá vendiendo las cosas que han podido reciclar. O sea, son personas como no que no se la pasan en un solo sitio, sino que dejan reciclado, incluso dejan las cosas así que no se llevan abandonadas y van después a otro barrio, van después a otra localidad y ahí se la pasan en esa situación de este trabajo de reciclaje, José Miguel. Sin duda, en las imágenes vemos mucha ropa de mucha gente y bueno, pues obviamente eso sin lugar a duda pues será un material probatorio que tendrán las autoridades que seguir analizando e investigando. ¿Se conoce otra hipótesis o todo apuntaría a la pareja sentimental de Valentina? ¿Qué han dicho las autoridades? Sí, la principal, no, José Miguel, la principal hipótesis es, según los familiares, podría ser esta pareja sentimental, este ciudadano norteamericano, pero las autoridades están tratando de abrir una teoría del caso, mirando una línea de tiempo para poder darse cuenta si muy posiblemente ocurrieron otros hechos después de la fiesta, porque ella apareció con su pijama. Entonces están mirando a ver si pudo haber sido otra persona. Las autoridades dicen que no tienen ninguna hipótesis establecida, sin embargo la familia dice que posiblemente puede ser el autor de este crimen, de este feminicidio, el novio. Julián, pues se siguen conociendo ese detalle y usted menciona algo muy importante que no se conocía hasta este momento, porque todo indicaba que de pronto se había dado después de la fiesta en la que habían estado, pero prácticamente esta mujer es encontrada con su pijama. Es decir, pasó la noche en la casa, en un hotel, en donde pues pudo estar con su pareja, se empijamó y algo debió pasar mientras que estaba dormida o estaba a punto de dormirse, ¿no? Eso es una pista muy clave. Sí. Sí, José Miguel, es que las autoridades todavía, primero no le han hecho la necropsia al cuerpo y según el coronel Bejarano, que es el comandante de la estación de policía aquí de Fontibón, al parecer no tiene ninguna señal de violencia. O sea, al parecer no tiene señal de violencia. Obviamente el último resultado lo da medicina legal, establecerá si fue producto de consumir alguna sustancia o alguna cosa o algún hecho de violencia, pero todavía las autoridades prácticamente, José Miguel, están en cero. Más estamos nosotros actualizando este tema e investigándolo que las propias autoridades, y más tiene versión la misma familia que las propias autoridades. Por eso ya están aquí llegando los investigadores de la CIGIN porque se van a poner al tanto de este macabro caso. Julián, usted también aclara algo porque inicialmente se había dicho que la habían encontrado descuartizada. ¿Eso es así o estaba el cuerpo completo? Pues la familia tiene la información de que ella fue desmembrada, tiene la información, pero la policía dice que no, que ella estaba pues completa, que ya no la habían descuartizado, como usted lo dice, desmembrada. Pero la familia dice que sí. Ni siquiera las autoridades todavía tienen esta información. Pero entonces ellos es lo que están estableciendo eso, porque es medicina legal, repetimos, como lo está diciendo las autoridades, tienen que entregar un informe oficial. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, vecino aquí de la localidad de Fontibón, del barrio, ¿cómo se llama este barrio? Las Flores y los Cámbulos. Los Cámbulos. Ayer encontraron a una joven muerta aquí. ¿Qué opina usted? Pues por la inseguridad que tenemos en Colombia y esos contenedores, que es una alcahuetería tener eso ahí al frente de las casas. ¿A qué horas se dieron cuenta ustedes de este caso? Como a las 3:30. 3:30, porque llegó mucha gente y todo. No, los muchachos que reciclan encontraron, vieron por ahí el cuerpo y dieron aviso. ¿El muchacho que recicla pasa por acá? Sí, ellos mantienen por aquí. Mantienen por ahí reciclando. ¿A quién les avisaron? Me imagino que al CAI, está aquí cerca. Ah, al CAI queda cerca. ¿No vieron nada sospechoso ustedes? ¿Alguien que haya dejado eso ahí botado? ¿El cuerpo? No, nosotros cuando salimos ya estaba todo acordonado. ¿Tienen cámaras ustedes aquí de seguridad? No. ¿Alguien grabó con un celular de pronto? Cuando juega, cuando puede ser de pronto. ¿Quién sabe? Pronto, no sé. Sí. De pronto alguien tuvo la precaución de
de grabar o alguna cosa. Bueno, vamos a buscar esos videos porque en realidad es una joven que se dedicaba, era DJ, era modelo. Y hermosa. Y una muchacha muy hermosa. Una muchacha muy hermosa como usted. Buscar al culpable de eso porque eso es algo injusto. Algo... La familia dice que pudo haber sido el novio, que era un novio extranjero que venía a visitar. Un gringo, sí. Decían, ese es el cuento que se rumora. Es el cuento que se rumora. Señor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Orlando Bustos. Orlando, aquí del barrio, habitante de toda la vida. De toda la vida, ya. Nacido en Fontibón. Nacido en Fontibón. Bueno, muchas gracias. José Miguel, mire la opinión que dan todos aquí sobre este hecho y las versiones que han entregado sobre este caso. Este caso que pues los voy a dejar ahí con esta imagen, José Miguel, porque vamos a ver si seguimos en la labor investigativa, buscando cámaras y haciendo una labor... para ver si podemos dar con más material probatorio que pueda llevarnos al autor de este feminicidio, José Miguel. Sin duda, Julián, pues muchas gracias por este reporte, pues esos testimonios de los vecinos del sector que pues aparentemente presenciaron el momento en el que encontraron el cuerpo de Valentina Tres Palacios, esta mujer asesinada en las últimas horas en la capital del país. Sin duda, más detalles al mediodía en nuestra emisión de Noticias Caracol Primero la Gente. Julián, gracias.